Okay, good evening everyone. Can you hear me? Please let me know if you can hear me in order to start. Okay guys, can you hear me? Please let me know. Okay, thank you, Evan. Okay, we're going to start with our class of today. Today, as you know, is our third video conference. So today we're going to check out the activity number 3. I'm gonna explain to you what will be the evidences that you have to do. Also, I'm gonna do a small presentation about the main subject for this activity that will be related with prepositional place, giving directions, and there is either are. And finally, I'm gonna share with you some advices. That will be the agenda for today, okay? So we're going to start with that, but before start with activity number 3, I wanna know if you have any question for me. Do you have questions or concerns that you have to share with me today or not? Guys, okay, I'm gonna switch to Spanish for just a while when the activity is. Okay, muchachos, buenas noches. A todos, muchas gracias por estar acá. Como les comentaba, pues la agenda del día de hoy va a ser pues relacionada obviamente con la actividad número 3. Ya esta es nuestra tercera videoconferencia. Después ahorita lo que vamos a hacer es ver de qué se trata la actividad número 3, cuáles son las evidencias que vamos a realizar. Voy a hacer una pequeña exposición del tema principal, que es preposition of places, giving directions, and the use of there is and there are. Ese es como el tema central de la actividad número 3. Y digamos que eso va a ser como la agenda del día de hoy. Pero pues la idea es, antes de iniciar con el tema, que ustedes me puedan compartir si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, antes de que entremos en materia. Entonces, no sé, cuéntenme si hay alguna pregunta. ¿O todo está claro? ¿Podemos iniciar de una vez con la actividad número 3? Marta, Pupina está en el cuarto y quien ve está en el estudio, déjalos así. Porque no, si no hacen ruido. Ok, entonces espérame, voy a compartir pantalla. Y miramos. Tú me dices que está la actividad práctica perteneciente a la actividad 2, ¿verdad? Bueno, mira.
Entonces, ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿No? ¿O sí? Ok. Listo. Entonces, espérame, ingresamos. Listo, que ya estamos en el material. Vamos a mirar la práctica 1. A ver si encontramos. ¿Tú recuerdas cuál ejercicio era? ¿Es esta? Marta, ¿me escuchas? Ah, ok. ¿Es esta la actividad? No. Ven, la buscamos. Espérame que me salí un momento. Miremos a ver si es el ejercicio B. Este no, porque es de llenar los espacios, entonces no debe ser ese. No sé, creo que tampoco es. Voy a hacer una de esas. No. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si quieres lo buscas la actividad y ahorita más adelantico tú me compartes pantalla y lo miramos, ¿vale? No sé si alguien tenga otra pregunta, duda, inquietud mientras tanto. ¿No? Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a iniciar con lo que es la actividad 3. Voy a explicar la actividad, vamos a ver las evidencias. Ahorita Marta le va a dar un espacio para que nos comparta exactamente la duda y miramos qué es lo que pasa. Recuerden que estas actividades, sobre todo las que vienen en el material de apoyo, o sea, estas, digamos que todas están relacionadas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes entran a la primera parte de contextualización, luego va siguiendo, digamos que todo tiene un hilo conductor, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver si tiene que ver con eso la duda de por qué no se comprendió, digamos, la pregunta o la actividad. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá. Yo antes de iniciar con la actividad número 3, les voy a mostrar unas cosas que les he compartido. Bueno, acá ya están las fechas de la actividad número 3, ¿cierto? Que inicia hoy, el 26 de abril, y va hasta el día 2 de mayo. Es decir, hasta el próximo lunes, se supone que es el tiempo que tenemos para realizar las evidencias de la actividad número 3. Entonces, vamos a ir acá a nuestro contenido del curso, ¿verdad? Vamos a buscar la actividad número 3 y vamos a ver de qué se trata. Entonces, como siempre, va a estar la carpeta Materials and Support Materials, que es donde se encuentra el material de estudio. Así como comentaba Marta, el material de estudio no solo es la explicación, sino que tiene unas actividades de práctica, ¿sí? La idea es que lo que vemos allí tengamos la oportunidad como de ponerlo en práctica y sentirnos un poco más cómodos con los temas. Entonces vamos a ver de qué se trata la actividad o el material de la actividad número 3. Entonces estamos acá. Se llama, no, nos invita a ver de qué se va a tratar el tema, que se llama The Place Where I Live, el lugar donde vivo. Entonces vamos a ver qué temas vamos a explorar dentro de esta primera, dentro de esta actividad número 3. Entonces vamos a ver varios temas, ¿listo? Un segundito. Vamos a ver varios temas. Uno que se llama Parts of the House and Furniture, ¿cierto? Los lugares de la casa y los muebles.
place in the community, los lugares de la comunidad o el barrio. Giving directions, que es uno de los temas que vamos a repasar el día de hoy, que es cómo dar o recibir indicaciones, ¿vale? Vamos a ver otro que se llama preposition of place, preposiciones de lugar. Vamos a ver otro que ese sí está dentro de ese material, que se llama demonstrative pronouns. Y ese sí lo vamos a repasar, que se llama el uso del there is y there are. ¿Listo? Entonces, esos son los temas que vamos a ver. Si ustedes ven, todos están relacionados con lugares, ¿vale? Se va a hacer como el hilo conductor aquí. Como siempre, pues vamos a explorar las diferentes información que contiene el material de apoyo, porque pues acá es donde vamos a encontrar lo que más adelante vamos a poner en práctica, tanto aquí en el material de apoyo como en el desarrollo de las evidencias. Recuerden que siempre hay que explorarlo todo. Entonces, la introducción es donde nos presentan el tema, ¿cierto? La contextualización es ya donde nos muestran cómo se utilizan los temas que acabamos de ver. La comprensión es donde nosotros probamos qué tanto entendimos del tema. Y finalmente, pues hay unas actividades prácticas que nos permiten, digamos, jugar un poquito con esos temas que acabamos de revisar. Entonces, ese va a ser el material de apoyo, esos son los temas que tiene la actividad número 3. Vamos a ver qué vamos a desarrollar como evidencias. Entonces, como evidencias, la primera va a ser la participación en el foro My Ideal Home. Ese es un foro que ustedes no habían visto porque se activa hasta el día de hoy. O se activó el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese foro? Entonces, acá nos da las, digamos que cuando abrimos acá la explicación nos dice qué debemos hacer, pero me voy a devolver un momentico al menú principal para mostrarles el foro como tal. Entonces ingresamos a través de foros, se llama My Ideal Home, ¿cierto? El foro ya aparece disponible, se activó el día de hoy a las 00 horas. Entonces le vamos a dar clic donde dice responder y acá nos dice qué tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, en este foro debemos realizar una descripción de cómo imaginarían su hogar ideal, utilizando el vocabulario y estructuras gramaticales aprendidas hasta ahora. Entonces, debe realizarse una descripción detallada y además realizar al menos 2 preguntas en el post de uno de sus compañeros. Entonces, yo les coloqué un ejemplo, o sea, de la descripción de ese hogar ideal, ¿cierto? Entonces yo coloqué, my dream house is located on the coast of California in the United States. There are 5 bedrooms, 2 bedrooms and a large chef kitchen. There is also a large back garden with trees and flowers. There is also a garage for 3 cars and a boat. My ideal home has a movie theater, games and a lot of space. There lives my family and my pets. ¿Cierto? Entonces digamos que esa sería como una descripción que yo hago de mi hogar ideal, pero miren que también hay que realizar al menos 2 preguntas en el post de uno de sus compañeros. Entonces, para colocar nuestra descripción, pues simplemente ustedes ya saben cómo se utilizan los foros. Vamos a hacerlo aquí, ¿cierto? Vamos a dar clic en responder, ¿vale? Esa va a ser la primera evidencia, la participación en el foro. Este foro obviamente es calificable, pero ustedes van a saber que lo hicieron bien o mal, porque yo en cada uno de los comentarios y descripciones que ustedes pongan en este foro, les voy a colocar un comentario. Si mi comentario es positivo, pues ustedes ya saben que estuvo bien. Si por el contrario yo les hago un comentario de que está mal, de que eso no debía hacerse, algo así, pues ya saben que deben realizar el post de nuevo, ¿vale? Esa va a ser la primera evidencia de la actividad número 3, ¿listo? Entonces, espérenme que ya me salí acá. Estamos en las evidencias, ya vimos que la primera es la participación en el foro My Ideal Home. La segunda es una actividad interactiva que se llama My City. Recuerden que las actividades interactivas se realizan dando clic donde dice ver score y siguiendo las instrucciones. Ahorita les voy a mostrar dónde pueden ver las calificaciones de esas actividades interactivas. ¿Listo? Entonces simplemente ustedes ya saben cómo operan esas actividades, seguir las instrucciones. Si dado el caso se realiza mal esa actividad, pueden
digamos que repetirla las veces que sean necesarias. ¿Listo? Esta es la segunda evidencia. La tercera se llama Perfect Neighborhood for Each Person. En este caso, si vamos a descargar el archivo que viene adjunto en la plataforma, ¿cierto? Entonces vamos a abrirlo y a ver qué contiene. Recuerden que siempre las evidencias también traen allí la explicación de cómo deben ser desarrolladas. Entonces tiene la parte A, ¿cierto? Dice Lisa y David están hablando sobre el nuevo apartamento de Lisa. Complete la conversación utilizando las palabras del recuadro. Hay más palabras que opciones para completar. Entonces acá nos dan unas palabras. Esas palabras yo las voy a utilizar para completar el diálogo, ¿cierto? Entre esas dos personas. Esta es la parte A. La parte B nos va a dar, hay tres personajes, Laura, Dominic y Daniel, ¿cierto? Y ellos cada uno pues va a hablar sobre lo, digamos, lo que ellos esperan del barrio ideal donde quieren vivir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Laura dice, I need a place where I can practice sports and ride my bike. I also like nature. I love walking in the forest. I do not like noisy places. Entonces, acá ya nos dijo, pues que quiere un lugar donde pueda practicar deportes, montar bicicleta, le gusta la naturaleza, ama caminar en el bosque y no le gustan los lugares ruidosos, ¿cierto? Entonces, cada uno va a dar una descripción. Y luego vamos a encontrar la descripción de tres barrios. El primer barrio se llama Palm Boulevard, el segundo se llama Lakeview y el tercero se llama New Aurora. Entonces cada barrio tiene como unas características. Basado en lo que quiere cada personaje y en las características de cada barrio, yo voy a decir acá cuál es el barrio apropiado para cada persona. Entonces de pronto yo digo que para Laura el barrio apropiado para Laura es Lakeview. Está haciendo un ejemplo, no quiere decir que sea así, ¿cierto? Y voy a hacer acá la razón o voy a describir por qué para ella sería el barrio ideal Lakeview. Entonces yo puedo decir Lakeview has a lot of nature, ¿cierto? It's a nice place to practice sports and has a lot of plants and animals. Por ejemplo, yo voy a decir que Lakeview es apropiado para Laura porque tiene un montón de naturaleza, es un buen lugar para practicar deportes, tiene muchas plantas y animales. Digamos, ese es un ejemplo. Tengo que colocar acá también los otros dos personajes y seleccionar el barrio y explicar por qué sería un buen barrio para ellos. ¿Listo? Esa sería la evidencia de Perfect Neighborhood for Each Person. Entonces, cuando ustedes la terminen, recuerdan que guardan el archivo, ¿cierto? Y simplemente ese archivo pues lo van a juntar acá, donde dice ver evidencia. Ustedes adjuntan acá el archivo. ¿Listo? Esa sería la evidencia Perfect Neighborhood for Each Person y nos queda una que se llama Talking About My Neighborhood. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer acá. Acá se abre un PDF, quiere decir que no vamos a trabajar sobre algo escrito sobre ese formato, simplemente que acá están las instrucciones para realizarlo. Entonces nos dice, grabe un archivo de audio describiendo su barrio, incluya la siguiente información: la ubicación de su casa, lugares de interés, opciones de transporte, actividades de interés que se puedan realizar. También debe incluir indicaciones para llegar a su casa desde la estación más cercana del bus. Emplee los ejemplos a continuación como modelos para realizar las descripciones. Dibuje un mapa de su barrio e inclúyalo para ilustrar la grabación. Esta última parte del mapa del barrio es algo opcional. Si ustedes quieren adjuntar un dibujo, una imagen de Google Maps, de algo así de su barrio, lo pueden hacer. Es opcional, pero pues lo que sí tenemos que hacer es grabar un audio donde describamos el barrio y incluyamos la información que nos piden acá, ¿cierto? Acá hay un ejemplo de una persona, entonces nombró el barrio, dijo que hay allí, ¿cierto?
dónde queda la estación de bus, de taxi, dónde está localizada su casa, etcétera, etcétera. Entonces con eso vamos a grabar un audio y lo que vamos a enviar como evidencia es esa grabación, ¿cierto? Aquí donde dice ver evidencia, juntamos el audio. Recuerden que yo por acá, me voy a volver, yo les había compartido, si ustedes van al menú anuncios, espérenme que no me está dejando devolverme completo. Dice, si ustedes van al menú anuncios y bajan un poco y buscan, se van a dar cuenta que yo les había compartido unas herramientas de grabación. Acá está. El anuncio se llama anuncio herramientas de grabación recomendadas y acá hay una página pues que yo recomiendo para hacer sus grabaciones. Igual si ustedes la saben hacer con otro software o desde su celular o desde su computador de otra forma lo pueden hacer, pero pues esa es una que yo recomiendo porque es muy fácil de usar. Esas serían las evidencias que tenemos que realizar para la actividad número 3. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo es claro? ¿Sí, están ahí? ¿Alguien me escucha? Ok. Listo. ¿Se dan cuenta? Son también evidencias muy fáciles. Está todo muy sencillo, está muy explicadito. Yo les voy a compartir y vamos a ver en ese momento un repaso de lo que son los temas principales de esa actividad número 3. Ahí están viendo mi presentación. Listo, entonces vamos a revisar rápidamente un repasito de esos tres temas: Giving directions, preposition of place and desiderar, que esos son los temas principales que vamos a necesitar dentro de la actividad número 3, o que vamos a aprender. Entonces, giving directions. Entonces, yo les dije que pues, se utilizan algunas expresiones para guiar a alguien, ¿cierto? Acerca de cómo llegar a un lugar, o la utilizamos nosotros cuando necesitamos pedirle a alguien información. Entonces, imagínense ustedes estar en otro país, de pronto llegar, no sé, a Estados Unidos, a Inglaterra, y no saber dónde queda el hotel, no saber cómo llegar a un parque, no saber cómo llegar a la tienda, o que alguien a ustedes les pregunte esa misma información. O sea, hay algunas expresiones que se utilizan, ¿cierto? Entonces, si yo le digo a una persona, por ejemplo, que para llegar a la tienda debe girar a la izquierda, pues utilizo esta expresión, que dice turn left. Si ustedes alguna vez han utilizado GPS o Waze, algunas de esas aplicaciones, se dan cuenta que todo el tiempo le están guiando, ¿no? Entonces le dicen 300 metros, gira a la derecha. Luego, en 200 metros, gira a la izquierda. Luego, continúa derecho hasta tal punto. Es esto mismo, ¿listo? Pero en inglés, en este caso. Entonces, girar a la izquierda es turn left, girar a la derecha es turn right. Si yo quiero decirle a alguien, o alguien me dice go straight o go ahead, quiere decir que siga derecho, ¿cierto? Para cruzar la calle, yo le digo a alguien, bueno, la tienda queda cruzando la calle. Entonces yo puedo decirle, the store is across the street, ¿cierto? La tienda queda cruzando la calle. O si quiero a alguien indicarle que algo queda en la esquina, ¿cierto? Cuando yo quiero indicar que algo queda en la esquina entre una carrera y una calle, por ejemplo, tengo que dar las dos referencias. Entonces yo puedo decirles, no sé, the theater is in the corner of Washington Avenue and 3rd Street, ¿cierto? Entonces el teatro queda en la esquina entre la avenida Washington y la calle Tercera, por ejemplo, ¿cierto? Tengo que darle dos indicaciones porque yo no puedo decirle el teatro queda en la esquina de la calle Tercera. Calle Tercera, pero ¿con qué, cierto? Hay muchas esquinas dentro de la calle Tercera, entonces siempre tengo que dar dos puntos de referencia. Y esta expresión, go as far as, quiere decir vaya hasta tal punto. Entonces yo le puedo decir, go as far as the park. Vaya hasta llegar al parque, ¿cierto? Y de pronto le digo, vaya hasta llegar al parque, ahí está la estación de bus, por ejemplo. ¿Listo? Entonces esas expresiones son las que utilizamos para dar instrucciones o para pedir instrucciones a alguien.
¿Listo? La van a ver que es necesaria, por ejemplo, en esa última evidencia que en la cual vamos a hablar de nuestro barrio, ¿cierto? Entonces, ahí nos piden, por ejemplo, que describamos dónde queda nuestra casa. Entonces, yo puedo decir, my house is on the corner of 17th Street with 30th Avenue. O the church is across the park. La iglesia es cruzando la calle. O there is a store in the corner of the park. Hay una tienda en la esquina del parque. Etcétera, etcétera. Digamos que esas expresiones las vamos a utilizar, sobre todo en esa evidencia. Listo. Hay otras, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir go past the, pase por delante de, ¿cierto? No, a veces cuando hay instrucciones le dice a la persona, bueno, sigue hasta tal punto, va a pasar por tal lado, luego gire a la derecha. Entonces, para utilizar esa expresión de que pasa por algún punto específico, digo go past the, ¿cierto? Go along the street. Entonces, alguien me dice, bueno, ¿dónde queda la tienda? Y la tienda queda por esa misma calle, pero derecho, ¿cierto? Entonces le digo, vaya por esa calle, go along the street. Go up the street. Entonces suba por esa calle. O go down the street. Baje por esa calle. Muchas veces, sobre todo eso lo vemos mucho en Estados Unidos cuando uno va en la autopista, que para entrar a una ciudad de pronto hay varias salidas que los llevan a la ciudad, pero por diferentes puntos. Entonces yo le digo, bueno, para llegar a mi ciudad, tome la primera salida en la autopista tal, ¿cierto? Entonces acá está esa expresión, take the first, the second, and the third turning on the right, por ejemplo. Tome la primera, la segunda, la tercera salida a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Digamos que esas son las básicas que utilizamos para pedir o dar como indicaciones, pero hay algunas otras. Pero digamos que esas son como las más comunes. Otro tema que vamos a necesitar mucho es algo que se llama preposición of place, ¿cierto? Que son aquellas expresiones que nos dan la posición exacta en la que se encuentra un elemento, que puede ser una persona, un objeto, un animal. Esto a veces es confuso, porque a veces in, on, lo utilizamos como para lo mismo y resulta que no. Digamos que cada una tiene una función distinta. Esa es la mejor manera que yo encontré para explicarles cada una de esas expresiones, que es con esos dibujos. Entonces, cuando decimos que algo está in, ¿cierto? Quiere decir dentro. Entonces, yo puedo decir, the cat is in the box, ¿cierto? El gato está dentro de la caja. On quiere decir sobre. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un cuaderno sobre la mesa, yo digo, the notebook is on the table. On the table, no in the table. Porque muchas veces tendemos a decir eso. In y on no son lo mismo. Entonces, in es dentro, on es sobre, ¿vale? Under quiere decir debajo, ¿cierto? Yo puedo decir, I put my bag under the desk. Yo puse mi maleta debajo del escritorio. In front of quiere decir enfrente de, ¿cierto? Entonces, en este caso yo digo, the cat is in front of the box. El gato está enfrente de la caja. Behind es lo opuesto, detrás. Entonces, the cat is behind the box. Eso lo vamos a utilizar también, por ejemplo, en esa evidencia, ¿cierto? De hablar de nuestro barrio. Porque yo puedo decir, my house is behind the police station. Mi casa está detrás de la estación de policía, ¿verdad? Next to quiere decir al lado. En este caso, the cat is next to the box, ¿cierto? Above quiere decir por encima. Es diferente decir above a decir on, porque on es sobre y above es por encima, ¿cierto? Esa expresión yo la puedo utilizar para muchas cosas. Yo puedo decir, the aircraft is landing above the airport. La aeronave está planeando por encima del aeropuerto, ¿cierto? Above. Below es lo contrario, por debajo. Por debajo, below. Between es en medio. Entonces, the cat is between two boxes, ¿cierto? El gato está en medio de dos cajas. On the left, a la izquierda. Opposite, lo opuesto. On the right, a la derecha. Digamos que esas son como las preposiciones del lugar más usadas. Pero yo creo que cuando uno lo ve así con dibujitos,
le queda muy clara la diferencia, ¿cierto? Y no vuelve a utilizar de pronto in y on para lo mismo, above y on para lo mismo, porque pues resulta que no, ¿vale? Eso es muy, muy interesante. Y hay algo que también vamos a utilizar dentro del desarrollo de nuestras evidencias, que es la expresión there is y there are, ¿cierto? Entonces, there is y there are, pues simplemente se utilizan para expresar la existencia de algo. O sea, la traducción de eso sería there is, es allí, hay, ¿sí? En singular, y there are es en plural, allí hay tal cosa. Entonces, yo puedo decir, en mi casa hay un, en la sala hay un televisor. Entonces, yo puedo decir, in the living room there is a TV set, ¿cierto? Digamos que la diferencia entre there is y there are es que there is se utiliza para singular, ¿cierto? Cuando voy a hablar de una sola cosa. Y cuando voy a hablar de más de una cosa, objeto, animales o personas, utilizo there are, ¿cierto? Entonces, acá está el ejemplo con singular y con plural del uso de there is y there are. Entonces, yo puedo decir, there is a spider in my room. Hay una araña en mi cuarto. En plural, yo puedo decir, there are three people waiting. Hay tres personas esperando, ¿cierto? Entonces, eso se puede utilizar en oraciones afirmativas, en oraciones negativas y en oraciones interrogativas, es decir, para hacer preguntas, ¿vale? Pero es muy fácil, o sea, there is y there are, como les dije, simplemente señalar la existencia de algo. Entonces, there is a flower in my bed, on my bed, perdón. Hay una flor sobre mi cama. O yo puedo decir, there are flowers on my bed. Hay flores sobre mi cama. Entonces, si es una sola, digo there is, si son varias, digo there are, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, there are chairs on the dining room. Hay sillas en el comedor. O yo puedo decir, there is a car in the parking lot. Hay un carro en el parqueadero, ¿cierto? Para eso se utiliza there is y there are. Pero recuerden que de estos temas ustedes van a encontrar de pronto una explicación mucho más completa en el material de apoyo, sino que pues a mí me gusta como hacer esos recorderis para que ustedes de pronto tengan más claro de qué tema estamos hablando. Hasta aquí esos temas que acabo de mostrarles. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud o todo está bien? ¿Todo bien? ¿Claro? ¿Fácil? Listo. O sea, si ustedes se dan cuenta, son temas fáciles que seguramente en algún momento los vimos. ¿Listo? Entonces, simplemente ponerlos en práctica porque son muy útiles. O sea, uno dice, bueno, esos temas yo cuando los voy a usar. Siempre. O sea, cuando usted empiece a usar, a hacer uso más frecuente del inglés, se dar cuenta que es necesario saber esas expresiones para poder comunicarse. O sea, si ustedes no saben el uso de esas expresiones, les va a quedar muy difícil comunicarse con otras personas. ¿Listo? Entonces, eso hay que trabajarlo, repasarlo un poquito. ¿Vale? No sé si Marta ya ubicó la actividad en la cual ella tiene dudas y una vez salimos de esa. Hagamos una cosa, ¿tú, a ti te sale la opción allí de compartir pantalla? Abajo donde hay tres punticos, al ladito dice presentar ahora, como una pantallita con una flecha. ¿Te sale esa opción? Espérame, te saco. Es al lado de los tres punticos. Espérame, te muestro. Es que no sé si se les aparece esa opción o no. Espérame, te comparto pantalla y les muestro. Entonces, acá, digamos que ahí. A ver, también no hay pantalla, ¿verdad? Acá. ¿Sí estás viendo dónde estoy señalando yo? ¿Te sale esa opción? Sí. Listo. Entonces dale ahí y nos muestras cuál es tu duda y ahí miramos. Listo, ya estoy viendo tu pantalla.
cesarean. Mm-hmm. Sí, o sea, realmente ahí dice eso. Sarah takes a taxi if she doesn't have time. Entonces, Sarah toma un taxi si ella no tiene tiempo. Sí. Y cuando tú la pones como verdadera, te sale que es un error, ¿sí? Bueno, en ese caso probablemente sea un error del, pues, de la plataforma, del sistema. Porque muchas veces, digamos que estos contenidos hacen parte como de un curso grande, ¿cierto? Que el SENA compró hace muchos años. Pero que seguramente sí tiene alguna clase de... A veces encontramos errores, o sea, digamos que en los años que yo llevo trabajando con English.Words, sí uno encuentra errorcitos, a veces en el material, a veces en cómo está escrito una palabra, cosas así. Pero bueno, si encontraste ese error, pues ya vimos que seguramente tú tienes la razón. Entonces no hay problema, o sea, no te preocupes, que igual ese material, recuerden que ese material de estudio, ¿cierto?, de donde estamos esa clase de prácticas, no es calificable, ¿cierto?, es simplemente diseñado para que nosotros practiquemos lo que aprendimos. Entonces, de pronto, si hay un errorcito, bueno, lo importante es que tú entiendas que cuál, digamos, es el sentido de la frase y que si eso está de acuerdo a la contextualización, pues no hay problema, ¿listo? Sí, de hecho está bien. Y también eso a veces lo encontramos cuando hacemos, no sé, de pronto les ha pasado, en las actividades interactivas yo he encontrado varias veces que uno pone la opción correcta y a veces le dice que no. Entonces me ha pasado un par de veces también con las actividades interactivas. También digamos que traen errorcitos. Lastimosamente eso no lo puedo corregir yo, porque eso ya viene así como predeterminado en el curso y no tengo acceso a corregirlo, pero bueno, es importante que nosotros digamos reconozcamos esos errores. Cuando uno es capaz de reconocer que algo está mal dentro de una actividad en inglés, eso es una muy buena señal, porque quiere decir que estamos entendiendo, ¿no? O sea, que aprendimos y que estamos entendiendo correctamente el tema. Entonces, pues, eso está muy bien, ¿vale? No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, inquietud del día de hoy, del curso. Recordemos que, espérenme un momentico, voy a revisar de nuevo el cronograma para recordarles las fechas a ustedes. Permítanme, les voy a presentar pantalla de nuevo. Entonces vamos a recordar las fechas para las evidencias de la actividad número 3. Yo les había dicho que, esperen, ya estamos, sí. Yo les había dicho que la actividad número 3 inicia el día de hoy, que es 26, ¿cierto? Y va hasta el día 2 de mayo. Entonces ese es el plazo que tenemos para realizar las evidencias que aparecen acá, que como yo les mostré, digamos que están muy fáciles. Es cuestión de poner en práctica el uso de algunas expresiones, básicamente, porque no tiene un tema como de gramática, como tal. Bueno, lo único es there is y there are, pero pues el resto es más como uso de expresiones, ¿cierto? Entonces, bueno, la fecha es 26.04 hasta el 2 de mayo. Yo he estado revisando sus evidencias, como siempre. Recuerden que para ver sus calificaciones entramos acá, donde dice portafolio de evidencias. Acá vamos a poder ver las calificaciones de las evidencias que hemos mandado, pero si queremos ver las calificaciones de las actividades interactivas,
damos clic donde dice Scorum, miren donde dice Scorum, y acá nos van a aparecer las cuatro actividades interactivas. Acá nos va a aparecer una A o una D y nos va a aparecer la fecha en la cual la hice, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá me aparece esta en D, quiere decir que no la hice bien, que quedó como no aprobada, entonces la debería repetir. Si me aparece acá A, pues quiere decir que ya la aprobé y no es necesario que la vuelva a hacer. Recordemos que las actividades interactivas tienen intentos múltiples, o sea, yo la puedo hacer muchísimas veces hasta que me quede aprobada. Pero por otra parte, las evidencias que son las normalitas estas, recuerden que tenemos dos intentos, ¿cierto? Yo la puedo enviar una primera vez, me quedó mal, me faltó algo, no asunté el archivo, tengo una segunda oportunidad. Si ya en la segunda oportunidad vuelve a quedar mal o lo mando incompleto o sin el archivo adjunto, pues ya la nota de esa evidencia pues va a quedar como no aprobada, ¿listo? Yo les había comentado eso desde el principio. Si yo quiero ver mi participación en los foros, doy clic donde dice foros y me van a aparecer los tres foros. Si acá yo los hubiera respondido, pues me aparece cuál es la respuesta que yo di. Y si el foro es calificable, también me muestra la calificación, ¿vale? Entonces recuerden que es acá en portafolio de evidencias donde yo verifico las calificaciones, porque muchos me siguen preguntando en el foro de dudas e inquietudes que no saben cuánto han sacado, que dónde están las calificaciones. Esa es la manera más fácil de verlas, ¿listo? No sé si aparte de eso tengan alguna otra duda, inquietud. Yo creo que todo está muy claro. Les recuerdo a las personas que están atrasadas aún en evidencias que hay que ponerse al día lo más pronto posible, porque pues nosotros tenemos una fecha final del curso, ¿cierto? Miren que acá en subrayado como en rojo aparece 12 de mayo. O sea, al día 12 de mayo tenemos que haber realizado absolutamente todo nuestro curso, porque el día 12 de mayo a las 11 y media de la noche se cierra el acceso al curso. Y si usted le quedó faltando cosas, pues es probable que no pueda aprobar ese nivel de English at Work. Entonces yo les pido el favor que se pongan al día. Hay personas que hasta ahora están ingresando al curso por primera vez y hay algunos que no han ingresado nunca. O sea, el curso desde que inició hasta el día de hoy hay personas que se inscribieron y no han ingresado. Entonces imagínense ya el atraso que tienen y pues lo que falta. Si usted no ha ingresado, si está hasta ahorita ingresó al curso, por favor póngase al día y revise dentro del menú anuncios del curso. Ustedes van a encontrar toda la información que yo he ido publicando, ¿cierto? Entonces acá está la información. Está, si yo le doy ver más, pues sigue abriendo. Me va a mostrar, por ejemplo, las grabaciones de las sesiones. Entonces es muy importante que revisen las grabaciones, las personas que se sientan perdidas y que todavía no sepan cómo se hace. Acá están las grabaciones para que puedan revisarlo, ¿vale? Acá está el video del uso de la plataforma. Por ahí alguien me escribió en el foro que ahorita ingresó y que no sabe usar la plataforma. Entonces todo está acá, ¿cierto? Porque pues no podemos devolvernos 3 semanas a la primera clase todo el tiempo, ¿vale? Ya el curso avanzado, ¿listo? No sé si tengan alguna otra duda, inquietud para compartirme el día de hoy. Eso, ayúdenme ustedes, porque yo lo puedo ver. Y recuerden que cada anuncio pues le llega a copiar el correo, pero díganme ustedes si de pronto lo ven también o si también tienen problemas. Dime. Ajá. Pero en la plataforma sí lo pueden ver cuando ingresan al curso. Bueno,
nos comentó Marta que en el correo le llega en blanco, pero en la plataforma sí lo puedes ver o tampoco. Bueno, eso sí pasó el año pasado una vez, que la plataforma tuvo ese error, como que uno publicaba los anuncios y se podían ver, pero los aprendices no. Entonces pues voy a revisar si es un error nuevamente de la plataforma, pero bueno, si ustedes definitivamente dentro del curso tampoco lo pueden ver, por favor me avisan ahí en el foro de preguntas e inquietudes y miramos qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque pues yo los publico y yo los puedo ver. Creo que a mí me parecen bien. Pero bueno, sí puede haber un error. Entonces, por favor, si encuentran un error, me lo comunican en el foro. Los demás sí se ven bien. Ok, perfecto. Bueno, a revisar eso. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta que tengan? ¿O no? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues esos son los consejos, digamos, los consejos que yo les doy es pónganse al día, sigan el cronograma, lean muy bien las instrucciones, no hagan plagio. Yo hay un compañero de este mismo nivel que hizo plagio, yo les había comentado a ustedes, volvió y envió por segunda vez las evidencias también plagiadas, y él dice que no son plagio. Yo le coloqué en el comentario los links de las páginas de donde las plagió, porque lo encontré exacto. Entonces, pues, mucho ojo con eso, ¿vale? Esas son las recomendaciones. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes, me las escriben en el foro de dudas e inquietudes. Y pues yo estoy pendiente de ustedes. Miremos la próxima videoconferencia. Va a ser el 3 de mayo, ¿listo? Es decir, el próximo martes, exactamente dentro de 8 días. Entonces, pues, mucha suerte con las evidencias. Quedo muy pendiente en el foro. Y pues espero que les vaya muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.